Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haber acudido a la cita en FENAC, que como de costumbre, pues casi nadie se ha enterado, porque el veto mediático funciona a saco y estrictamente lo ha publicado Noticias de Gipuzkoa, es decir, que los demás periódicos ni una palabra. Y evidentemente, de esa manera, pues no, que no se puede esperar más. Pero en fin, eso está muy fuerte. Es lo de siempre. No sé, ¿me oyen bien? Es que me da la sensación que está muy fuerte. Pues, bueno, que es la historia de siempre. Es como se vetan las cosas y se intentan enterrar y matar a base de aislarlas y de hacer el silencio. A mí llevan 25 años haciéndome el silencio y a la vista está que no me han matado ni enterrado, aunque hayan estado a veces a punto de conseguirlo. Y lógicamente pues no van a conseguirlo ya. Bueno, de todas maneras no hablo de tonterías, y hablo de cosas importantes, y esta es una cosa importante. La publicación de esos tres libros, que inicialmente iba a ser uno, pero que fue creciendo hasta que se convirtió en una trilogía, que yo la llamo Trilogía de la Atlántida, y que es pues el desarrollo no exhaustivo, pero bastante completo, del descubrimiento que hice hace un año y medio, del lugar en el que están sumergidas, son varias, las celebérrimas y ya casi míticas islas del archipiélago de la Atlántida. El tema de la Atlántida lo toqué en un librito en 1985-86, un librito muy pequeñito, de una manera muy, muy genérica, y relacionándola, por supuesto, con la península ibérica, pero sin llegar a más. Y dije después que no, nunca jamás escribiría sobre la Atlántida si no sabía exactamente dónde estaba, porque me parece vergonzante toda la cantidad de lucubraciones, especulaciones y barbaridades que se han escrito sobre la Atlántida desde hace ya siglos, por no decir milenios, y me negaba y me niego a ser uno más de esa cofradía de diletantes especuladores sobre un tema que es de primera magnitud como es la Atlántida y que se ha convertido, de tanto manosearlo, en un tema degradado y casi casi vergonzante. O sea, hablar de la Atlántida hoy en según qué niveles automáticamente supone que se te considere pues, un pirata, vamos, un loco. Bueno, cumplí mi palabra y durante muchísimos años pues no escribí sobre ese tema. Hasta que surgió esto, que fue sencillamente que me enteré por puro azar de que se había declarado primer parque submarino de España y de la península ibérica en concreto a una montaña que hay enfrente de los picos de Europa, que está nada menos que a la friolera de 4.500 metros de profundidad, la base de la montaña, pero que a 5.000 metros de profundidad, pero como la montaña en cuestión tiene 4.500 metros, pues resulta que la cumbre está más o menos a unos 400 y pico metros de la superficie. Bueno, salió esa noticia publicada en El Mundo de Cantabria, un periódico que se acababa de crear hacía una semana y que yo compré por puro accidente, porque jamás compré un periódico desde hace muchos años, pero ese día lo compré porque me habían avisado de que se daba la noticia sobre el descubrimiento de la famosa mandíbula de la puerca, esa que tiene 1.100.000 años, quiero recordar, o algo así. Entonces, esa noticia me interesaba y cuando hay noticias importantes, pues lógicamente sí que compro el periódico para conservar la reseña. Bueno, fui a... Bueno, la anécdota es mucho más complicada, pero no voy a entrar en ella. Pero bueno, el caso es que fui a comprar ese periódico y elegí ese en concreto entre todos los demás periódicos de ámbito nacional o de ámbito de Santander que había y que hablaban del tema de Atapuerca. Pero elegí ese. Y ese era el único periódico, fue el único periódico de España que dio la noticia, porque la gente que da las noticias son gente que está en Santander, en el Instituto Oceanográfico,
pues que dio la noticia de esa declaración de esa montaña como parque submarino protegido, primer parque submarino protegido. Claro, cuando vi el nombre que tiene, el monte, que tiene nombre, o sea, imagínense ustedes qué cosa más disparadora. Una supuesta montaña submarina que está a 5.000 metros de profundidad, cuya cumbre está a unos 400 y pico metros, que por consiguiente jamás ningún ser humano hasta nuestra generación ha podido bajar a conocerlo. Sin embargo, a pesar de eso, tiene nombre. Eso es lo que quiere decir, y eso por transmisión oral durante cientos o miles de años se han ido transmitiendo el nombre que de ese lugar, que obviamente algún día tuvo que estar emergido, porque si no, no se habría sabido que existía. Entonces, al ver el nombre y ver esa contradicción tremenda, inmediatamente dije, esta es, no es una montaña submarina, esto es una isla sumergida. Y con 4.500 metros de profundidad, ojo, la montaña más elevada de la península ibérica y una de las más elevadas de Europa, muy cerca de Mont Blanc, que es la más elevada. Entonces, cuando yo sé que la Atlántida, aunque eso no lo dice Platón, pero está en otras fuentes históricas, que la Atlántida era una... Es decir, para empezar, la Atlántida es la cuna de la humanidad y se acabó. O sea, basta de disquisiciones que si la Atlántida, que si el mito de la Atlántida, que si se lo inventó Platón, que si no. Simplemente es uno de los nombres recordados por los griegos con que se denominaba a la cuna de la humanidad. Nada más. Hesperia ha sido otro de los nombres más importante y más común que Atlántida, y otros muchos más. Ya saben que Hesperia, que en griego significa el occidente, era el nombre griego de España, que es, por eso es tan similar Hesperia e Hispania, prácticamente el mismo nombre. Bueno, pues todos esos nombres los ha conservado la tradición, y hoy día se piensa, el común de los mortales, que el único que habla de la Atlántida es Platón, porque habla de ese nombre concretamente, Atlántida. Bueno, pues eso es absolutamente falso. Y por toda esa cantidad de fuentes históricas que hablan de la Atlántida y que yo sé que hablan de la Atlántida y no de otros lugares, pues yo sabía y sé que era esa isla, la isla principal de la Atlántida, era elevadísima, tan elevada que se pensaba que tocaba la Luna, o sea que se rozaba con la Luna. Claro, 4.500 metros, además es una isla, bueno, tiene unos 60 metros de extensión, de longitud, y es una isla que es, o sea, es un auténtico peñón impresionante que subía sobre el mar y que por lo visto en uno de sus lados incluso pues cae prácticamente en talud, o sea, totalmente vertical, o sea, es algo alucinante, realmente alucinante, que imaginando una montaña de ese calibre, 4.500 metros de altura, emergiendo de la superficie marina, tenía que ser algo literalmente alucinante. Máxime cuando enfrente mismo tiene a los picos de Europa, que es un macizo de envergadura, ¿no? Y otra de las pistas que me hizo ver que evidentemente se trataba de la Atlántida es que los que han investigado el macizo en cuestión saben ya que es de la misma composición geológica que los picos de Europa. Es decir, que es, vamos a decir, para simplificar, es el mismo macizo, simplemente en dos porciones de él, una que está emergida, el pico de Europa, que vaya nombre que tiene además, como hace siglos que estoy repitiendo, y por otra parte, pues el macizo extendido, que hoy llaman, lo conocen como el Cachucho, un nombre que aparentemente no tiene ningún interés, el Cachucho. Bueno, quizás la mayor sorpresa de las infinitas que se han llevado los que han leído estos libros está en el Cachucho. O sea, la secuela, la trascendencia que ha tenido en ese nombre del Cachucho en toda la toponimia universal y al más alto nivel, ¿no? Es decir, no es que ahí aparece un monte en la India que se llama Cachucho, no sé qué. No. Estoy hablando de nombres de primera magnitud en todos los continentes que calcan literalmente el nombre del Cachucho, demostrando que no es un nombre ordinario que se han inventado los pescadores asturianos, sino que es un nombre que tiene miles y miles de años y que cuando esa isla se hundió, pues, los que sobrevivieron
que no fueron evidentemente los que vivían en la isla, que eso no, no quedó ni uno, sino la gente que vivía en el litoral cantábrico, y en ese caso concreto el litoral asturiano, de los picos de Europa, en las zonas elevadas, y que eso se salvaron. ¿Por qué se hundió la Atlántida? Pues es algo tan sencillo como que el hecho sucedió al final del periodo glacial, es decir, hace en torno a 10, 11, 12 mil años. En esos momentos es cuando el nivel del mar, que había descendido, parece ser que hasta 120 metros, subió. Y por lo que se empieza a saber, debió subir en bastante poco tiempo. Es decir, subiría progresivamente, pero en algún momento debió tener una subida importante. Claro, las consecuencias de que, imagínense lo que supone ciento y pico metros de incremento del nivel del mar, las consecuencias sobre lo que es la propia configuración geológica de la Tierra debieron ser tremendas, tremendas, con terremotos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa zona, como todo el litoral cantábrico, tiene una particularidad bastante singular, y es que indica, por otra parte, su infinita antigüedad geológica, y es que no hay casi plataforma continental. Si la plataforma continental es muy estrecha, cosa que en Europa no es, es bastante insólita, insisto. Entonces, esas islas, esa gente que está hablando de ahí, no están haciendo polvo. Porque a mí, no, al menos a mí me distrae, vamos, no sé si a ustedes, pero a mí me distrae. Pues esas islas estaban en la, gracias Remo, estaban en la plataforma continental, es decir, que imagínense ustedes, el quicio de la mesa esta es el final de la plataforma continental, y que se fractura debido a los terremotos una porción de esa plataforma continental. Si había en esa plataforma, en ese trozo de la plataforma, alguna montaña, evidentemente se fue al fondo del mar, se fue a los fondos abisales, que en esa zona son de 5.000 metros, y de ahí que esas islas estén a 5.000 metros. Y de ahí la catástrofe impresionante que organizaron, porque no solo es que allí pues murió, como antes se dice, hasta el apuntador, sino que el tsunami, imagínense ustedes, el tsunami que tiene que provocar una isla de esa envergadura, más las otras, porque en total, parece ser, por todas las fuentes históricas, quedan 10 islas, 3 relativamente grandes y 7 pequeñas. Pues el tsunami impresionante que tiene que organizar un archipiélago de 10 islas, hundiéndose seguramente que simultáneamente, o en un lapso de tiempo muy, 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 muy cercano, hundiéndose a 5.000 metros de profundidad. O sea, la ola que tuvo que generar, que hubo de ser necesariamente de centenares de metros, y obviamente barrió por completo todo el Cantábrico íntegro. Y en particular el de esa zona. ¿Quiénes se salvaron? Pues los que estaban en montañas elevadas, a donde no consiguió llegar esa ola, y esos son los supervivientes de la Atlántida, los que después, y coinciden las fechas absolutamente, porque entonces es cuando termina el Paleolítico Superior y cuando se inicia pues, el Eneolítico, el Neolítico, etc., es cuando nacen todas las culturas de entorno al Mediterráneo. Esas son cosas que son tan obvias que parecen mentiras que no se hayan visto. ¿Cómo? ¿Por qué aparece Egipto, Babilonia, Grecia, Siria, todas las culturas, y más tarde ya Roma, todas las culturas del Mediterráneo Oriental, por qué aparecen más o menos de golpe, aparentemente por generación espontánea, de 10.000 años para acá, o de 8.000 o 7.000? Y antes no había ni rastro de ellas en ninguna parte. En Egipto no había absolutamente nada. ¿En qué cabeza humana cabe que en Egipto se empiecen a levantar hace unos miles de años, 4 o 5 mil años, esas pirámides impresionantes, esos templos, etcétera, 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 de un pueblo que no tenía historia, que no tenía prehistoria, es decir, que no existía de 10.000 años para atrás? Y les digo esto porque las pinturas rupestres egipcias son una mala copia de las del Levante ibérico, es decir, las que se encuentran en Valencia, Castellón, etc., una mala copia, pues son más modernas que esas, que son de hace 8.000 o 9.000 años,
y tienen 5.000 años, 4.000 años. O sea que eran pueblos sin historia, y lo que pasó fue sencillamente que la gente que se salvó de este desastre salieron huyendo despavoridos, porque aquella catástrofe brutal que supuso el fin del mundo primigenio, donde había existido el ser humano desde tiempos remotísimos, pues lo interpretaron como un castigo de los dioses y algo que podía volver a suceder en cualquier momento, lo cual hacía, digamos que aconsejaba largarse lo más lejos posible. Entonces, con buen criterio, pues se fueron al Mediterráneo, mar que ya conocían y que, como he demostrado en algunos de mis libros, a través del Ebro, porque fue colonizado por gente del Cantábrico que a través del Ebro llegaron a la desembocadura del Ebro, sencillamente en Cataluña y Castellón. Y entonces, pues, desde ahí se esparcen por todo el Mediterráneo, zona tranquila y un mar que en realidad es un lago, o sea que a mis antepasados no les era desconocida, porque entre otras cosas, simplemente con ver que no hay mareas, pues ya se ve que eso no es un mar ni nada que se le parezca, ¿no? Sino que es un mar de chiste. Entonces ya interpretaron que el mar cerrado no podría generarles peligros como el que les había pasado esta, el océano aquí en el norte de la península ibérica. Entonces, bueno, pues a partir de ahí nace la historia, y como todo esto que así tan sucintamente y apropiadamente les he contado es una cosa que hasta ahora se ha desconocido por completo, entonces desde que hemos nacido nos están metiendo la historia como algo que nace en Egipto, en Babilonia, en Asiria, etcétera, etcétera, como si antes no hubiera nada, y el paraíso terrenal estaba allí en el, lo que llamaban el creciente fértil entre el Tigris y el Éufrates, que son nombres además, por cierto, que a mí me vienen de aquí, entre paréntesis, y el monoteísmo y todas las antiguas evoluadas que se dicen, nació en Palestina, otra falsedad, y la democracia en Grecia, otra estupidez, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, por eso, por pura ignorancia de la historia, se han inventado una historia para suplir las lagunas tremendas que dejaba el no saber nada del ser humano de 10.000 años para atrás, porque lo único que se sabe, y eso desde hace muy poco, es que por aquí, casualmente, pues hay un montón de cuevas con pinturas rupestres que son mucho más antiguas. Pero como eso, claro, eso le rompe todo el esquema, todo el montaje ese tan bonito que habían hecho a caballo entre judíos y cristianos, entre paréntesis, para decirlo todo, pues todo ese montaje se lo hunden las pinturas del Cantábrico y del sur de Francia, que están fuera del escenario previsible que tendría que ser, pues ese, el que hemos dicho, Egipto o Palestina. Pues entonces, esto lo han considerado como una cosa anecdótica. O sea, sí, mira, pues fíjate, hay unas cuevas ahí fantásticas con unas pinturas que hacían los romañones en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias y tal, y en su evolución. Y ha quedado así, sin dar mayor trascendencia al hecho, ni sacar las conclusiones que se deben obtener de ese hecho, que son sencillamente que aquí está vacunada la administración, y eso lo ve hasta un ciego, hasta un idiota, pero claro, no lo ven las mentes iluminadas de Roma ni las de Jerusalén. Y entonces, pues, que ese es el fondo, y digo todo esto no porque me guste meter o dar caña, sino porque esa es la razón por la que, por ejemplo, pues a mí se me sigue sin anunciar las conferencias en los periódicos, nada más, porque digo estas cosas y porque les estoy hundiendo el tinglado, y además, y se lo digo con toda seguridad, yo les voy a hundir el tinglado, no en vida seguramente, pero se lo voy a hundir porque lo voy a dejar escrito. Y es un tinglado tan burdo, tan torpe, que por todos los lados además hace aguas y que no se sostiene, y que por otra parte los hallazgos arqueológicos lo van a ir desmontando por sí solos. Entonces es algo que no tiene salvación. Lo he escrito en alguna ocasión, que el hundimiento de la religión concebida a la sabana, en particular, voy a completar porque además no tengo miedo a nadie, el hundimiento del Vaticano va a ser algo similar y además muy cercano a lo que ha sido el hundimiento de la Unión Soviética, que es tan reciente, y que fue la noche a la mañana, sin que nos diéramos cuenta, se cayó algo que parecía que iba a ser eterno, la Unión Soviética, que nos había tenido durante toda nuestra infancia atormentados con el terror al telón de acero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cayó y no ha quedado nada, pues con eso va a pasar exactamente lo mismo, porque sencillamente es un gigante con pies de barro. Pero bueno, fíjate que de momento toca mucho las narices, a mí me las llevo tomando 25 años porque saben perfectamente que voy a por ellos. Pero no porque vaya por ellos, porque no haya una obsesión persecutoria contra nadie, sino porque es una falsedad
y las cosas falsas me repatean. Y eso es la mayor falsedad de la historia de la humanidad. Roma es la mayor falsedad de la historia de la humanidad. Y el Vaticano en particular. Es todo un montaje falso construido sobre cosas robadas del Cantábrico. Y ahora entenderán los que estén al corriente del tema de Vedella, ¿por qué Belén? ¿Por qué todo el tinglado impresionante de Vedella? Porque es la vergüenza mayor que he visto en mi vida. Y que he dicho también de una manera así lapidaria, ha sido un golpe de Estado de los militones académicos de la UPV, o UPV, yo puedo decir vasco con B, pues de la Universidad del Pueblo Vasco, pues un golpe de Estado que han dado, que se ha cocinado junto con Madrid y el Vaticano, para hundir desde el principio y para siempre el peligro terrorífico que supone para ellos lo que pueda aparecer en el futuro en Belén. Porque todo eso, y no se sabe, y hay que recordarlo, nació de la siguiente manera que digo muy escuetamente. Cuando surgió el fenómeno de Belén, fue un bombazo tremendo, todo el mundo se deshacía en pláceres, en elogios, qué maravilla, etcétera, etcétera. Yo cuando lo vi, a mí me apasionó como a todo el mundo, pero cuando vi el famoso Calvario con el rey y demás, vi clarísimo que eso, fuera del siglo III o del siglo II, es igual, porque esas rotaciones son muy aleatorias y además cuando son cosas tan cruciales siempre se hacen a la baja. O sea, que yo estoy seguro que eso no es del siglo III, sino del II, pero bueno, es igual. Bueno, pues si era del siglo III o el II, la presencia de ese Calvario en una ciudad olvidada e sin ninguna trascendencia de Álava, de la llanada alavesa, suponía la prueba rotunda y absoluta, porque eso, algo similar lo existe en todo el mundo, la prueba rotunda y absoluta de que mi tesis, concebida hace muchísimos años, aunque casi inédita, porque no he publicado todavía todo lo que tengo sobre el tema, y son un montón de libros, pues de que el cristianismo es la religión de los pueblos del norte de España. Dicho así de manera sencilla, religión prehistórica, ya desde el paleolítico, del pueblo del norte de España. Eso es el cristianismo, que hay centenares de citas de autores antiguos que lo dicen clarísimamente, que los pueblos cantábricos, los cántabros, adoraban a la cruz, incluso a la cruz con un personaje crucificado en ella. Bueno, entonces, que aparezca eso ahí, justamente en Melilla, era una confirmación tremenda de mis tesis. Y entonces hice lo que me pareció más honesto, por internet, lanzar inmediatamente un escrito que hice haciendo esta interpretación, de que era totalmente imposible que en 200 o 200 y pico años una religión que supuestamente había nacido en Palestina pudiera llegar aquí, al norte de España, con la fuerza que supone el que ya se enseñase a los escolares en Belella, pues la historia sagrada, y en particular los evangelios, ¿no? Lo que indica que eso era una cosa tremendamente arraigada. Bueno, a partir de ese momento se hizo el silencio sobre Belella, y que fue los meses que tardaron en cocinar lo que ha salido al final, el plato que nos ha servido al final, que es la acusación de que todo eso es falso, que es un fraude, y que no hay, que por consiguiente no tiene ningún valor científico, cuando la realidad es que el señor Eliseo Gil, que es el jefe del equipo que lo ha excavado, al cual por cierto ni conozco, y además me consta que no soy persona que él tenga muchas simpatías, o sea que no lo estoy defendiendo a él porque sea amigo suyo, pero bueno, es uno de esos raros elementos del mundo arqueológico que es honesto y que se ha limitado a dar a luz, a dar a conocer aquello que ha aparecido. Simplemente, en vez de hacer lo habitual, que es aquello que aparece, primero se analiza bien, se estudia bien, como la vea la puerta, por ejemplo, tardan a veces años en dar una noticia, y la famosa cueva esta navarra donde ha aparecido el mapa más antiguo que se conoce, bueno, eso es muy reciente, que lo han estudiado los aragoneses, la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues esto me parece que llevaban 20 y tantos años ya estudiando el descubrimiento, que no habían dicho nada, y al final cuando han tenido una interpretación más o menos coherente y lógica lo han dicho, ¿no? O sea que eso es lo habitual. Y cuando no se llega a tener una interpretación, que el asunto es trascendental y puede ser, como en este caso, destructivo para
nada menos que instituciones como las que estamos hablando, pues lo que se hace sencillamente es que ese material se deja inédito. En el peor de los casos, pero no quiero creer que puedan llegar a ser tan bestias, se destruyen, pero hay casos. Pero lo habitual es que eso quede en un almacén enterrado y olvidado y que nunca jamás se vuelva a saber de ello, hasta que se olvida todo el mundo de ello, y evidentemente si no se publica, pues se olvida. O sea que ese era el destino que le esperaba a todo lo descubierto en Melilla si en vez de estar Eliseo Gil hubiera estado cualquier arqueólogo normal como él o los que van a poner ahora para suceder a Eliseo Gil, que son gente totalmente, digamos, que están en el pesebre y que van a hacer la voz de su amo, van a hacer lo que les digan, aquello que aparezca que sea sospechoso o peligroso o muy clarificador, como el famoso Calvario, pues eso nunca lo vamos a conocer. Lo cual es un desastre para la verdad y una catástrofe para el conocimiento. Y yo soy, lo único que soy es un defensor a ultranza del conocimiento, que me parece que es lo único, lo más sagrado que existe, lo más valioso y lo único ante el cual me inclino. Lo único en este mundo ante el cual me inclino. El conocimiento y la verdad. Es decir, saber la verdad de las cosas y llegar hasta el fondo de las cosas. Entonces, con Melilla y con la gente que han puesto los militones, como les he llamado, los militones de la Universidad del País Vasco, nunca jamás nos enteraremos de nada. Claro que eso nunca se puede dar. Esas estratagemas tan burdas al final siempre acaban saliendo mal. Y a esta gente les van a salir mal, porque saldrán montones de Melillas. Saldrán montones de Melillas. Y yo ya he sacado uno y tengo uno guardado en las cámaras para publicar dentro de poco. Y entonces no van a dar abasto a tapar agujeros y al final pues quedarán las cosas por sí solas, porque la verdad no se puede enterrar, se puede ocultar un tiempo, pero al final estalla y esta estallará con una fuerza tremenda que lo va a arrollar todo. Me refiero en este caso a arrollar en un sentido positivo y constructivo, va a arrollar toda la basura, toda la mentira, el engaño que nos han ido metiendo durante miles de años. Una pausa. Ayer estuve en Zaragoza, tuve la feliz idea de ir a Zaragoza. Desde hace un mes vivo en Zumaya y gracias a una aventurosa decisión en la cual mis amigos ya entrañables de Aguiñalde pues tuvieron muchísimo, una gran participación para hacerla viable, ¿no? Bueno, pero vivo en Zumaya y leyendo pues información sobre toda la zona de esa, de la, del litoral de Zumaya, de Deva, Zarauz, había leído que el día 9 de septiembre se celebra en Zarauz el Euskojaiak, creo que tenemos que ver, o sea, la fiesta vasca, y que tiene mucha tradición, que es la primera que se ha hecho previsto en Euskadi hace, bueno, pues casi 100 años ya. Y tuve curiosidad porque yo, para mí, vivir en el País Vasco es, se lo digo abiertamente, claramente, además lo voy a escribir, lo voy a hacer publicado, sí, es una lección permanente de antropología. O sea, vivir aquí es hacer antropología, estoy haciendo antropología, yendo por la calle, viendo a la gente, las caras, los rasgos, incluso los gestos. Por supuesto, claro, las tradiciones y toda la cantidad de las fiestas populares, etc. Todo eso es antropología, pero a un nivel fascinantísimo, que yo no entiendo cómo están aquí todos los antropólogos del mundo. Máxime cuando, bueno, hasta ahora, hasta hace unos años, yo era el único que decía la burrada de que esto es el origen, pero bueno, ahora lo dice también la genética. Y eso ya es, vamos a decir, que parece que sea más creíble, ¿no? Y más fiable. No digo más científico, porque mi procedimiento de trabajo es tan científico como pueda ser la genética, pero bueno, es otro tema. Pues eso, lo que se están perdiendo a nivel universal los que se dedican a la antropología sin venir a este país. Es fascinante. Les mandé a mis amigos una noche, justamente cuando estaba haciendo la mudanza, y no, era inconcebible dormir en el piso en el que estoy, porque estaba todo patas arriba. Y me fui a un hotel. Entonces, pues cenando en el hotel ese, había una cena allí de amigos, de chicos de Zumaya, chicos y chicas por separado.
y viendo las caras de los chavales, las caras de todos ellos, la manera como estaban comportando y demás, estaba viendo como si se hubieran reunido ahí gente, jóvenes de todos los países de Europa, porque cada uno era de su padre y de su madre, cada uno de un, digamos, de una raza, de un estilo, que eso es lo apasionante del País Vasco. Aquí, los que hayan viajado, si se fijan lo verán, vas a la Castilla, ves un tipo predominante, que por supuesto no es el mío, yo soy castellano, creo que lo saben, pero luego no tiene nada que ver con el mío. Pero bueno, se ve un tipo predominante, racial. Se va a una Cataluña, hay un tipo clarísimo predominante. Vas a Andalucía, vuelve a decirlo, y te vas a Francia, a Bélgica, a Alemania, a Inglaterra, etcétera, etcétera, y te pasa exactamente lo mismo. O sea, siempre ves un tipo predominante y después, pues las típicas variaciones, ¿no? O excepciones. Pero aquí no. Aquí es tremebundo porque se ve gente que representa a todas las razas euroasiáticas, vamos a decir. Entonces ves pues, el celta más puro, nórdico más puro, a uno que tiene aspecto pues, totalmente meridional, o a uno que pues, eso, parece castellano puro, o celtíbero, o lo que sea. O sea, lo ves todo. Y si te lo observas bien y lo sabes analizar, pues es un espectáculo, ¿sabes? Porque se aprende una barbaridad. Y yo estoy aprendiendo una barbaridad. Por cierto, se me ocurrió ayer una definición de los castellanos y de los catalanes que no me resisto a decirles. Ya conocemos, sé de que aquí está el origen de toda la península ibérica, incuestionablemente. Y bueno, la península ibérica de toda Eurasia, pero bueno, ciñéndonos a España, pues eso, a España. Y me vino ayer a la cabeza una definición que me parece que es bordada y para mí insuperable. Los castellanos son, bueno, yo no porque yo ya he probado la memoria, pero bueno, los castellanos son vascos amnésicos. Y los catalanes, una mala caricatura de los vascos. Y eso lo diría Cataluña, ¿eh? Igualmente, porque he vivido en Cataluña montones de años y les conozco como si los hubiera parido. Todos mis hijos son catalanes, o sea que les conozco, pero fantásticamente bien. Pues eso. Es decir, que se ve cuando se conoce a ustedes, pero directamente, estando aquí en el terreno, por eso es una de las razones por las que yo quería en Euskadi, es cuando realmente se conoce realmente lo que son ustedes. Porque si no, pues bueno, pues, ¿qué es lo que pasa fuera del País Vasco? ¿Qué pasa? Existe una ignorancia tremenda, un desconocimiento brutal sobre lo que es esta tierra. Total y absoluto. Entonces han creado unos tópicos, o han creado algunos, unos tópicos que todo el mundo repite, que se transmiten y que han creado un estado de opinión estúpido basado estrictamente en la ignorancia y en la mala onda. Y sin embargo, cuando se está aquí y se ven las cosas directamente, pues, la impresión que se tiene es radicalmente distinta. Yo estoy viviendo en Zumaya con la sensación de, no sé, de lo que era el mundo, de lo que fue mi mundo hace 40 o 50 años, una sociedad muy similar. Veo con asombro que la juventud vasca está infinitamente, inconmensurablemente menos degradada que la española. Pero sin comparación, y eso es en la manera de vestir en todo. Por ejemplo, un detalle, el Esco Hayak, pues la fiesta vasca, si se hiciera algo semejante, que es impensable, algo semejante a la fiesta vasca en cualquier lugar de España, no habría ni un joven, se lo tomarían a choteo y no solamente no participarían vistiéndose de vascos y haciendo todo eso, sino que además se cachonearían de los que lo hicieran. Aquí absolutamente todo, y lo he visto, lo vi en Zumaya, porque también la hicieron en Zumaya en agosto, el 7 de agosto, y lo he visto ayer, aquí absolutamente todo, desde los bebés hasta los abuelos, todos están vestidos con traje tradicional vasco, y lo están viviendo profundamente de una manera seria, como algo que se ve que sale de dentro, que no es una mascarada, porque ese tipo de fiestas hechas fuera, y algo de eso he visto yo ya, son mascaradas, o sea, es una cosa artificial que no tiene autenticidad, que no tiene gracia. Esto no, esto es profundo y tienes la sensación, como yo tenía ayer, y a mí a mis hijas parece eso, digo, soy el brigadún, pero esto es vivo, es decir, ya saben, brigadún, si recuerdan esta película celebérrima de Jane Kelly y una actriz que nunca me acuerdo de su nombre, es guapísima, Cicharis y Jane Kelly. Pues brigadún es un pueblo. Un supuesto pueblo mítico, es una tradición remotísima,
que tiene además su porqué y que explico el origen de esto en esta obra. Pues es un pueblo escocés que aparece y desaparece cada 100 años. Entonces, cada 100 años hay un día que ese pueblo vuelve a la realidad, vuelve al mundo. Y está tal cual hasta hoy. Y claro, pues ahí está todo el mundo, pero vestido con su ropa toda la vida. La gente, claro, con el sistema de vivir solamente una vez cada siglo, pues todos tienen miles de años. Y esto se ve que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, pues es obligado, es una película preciosísima, musical, pues se ve lo que yo vi ayer en Zarauz. Ayer en Zarauz era Brigadón, pero en real. O sea, no en ficción ni película, sino real. Un pueblo viviendo sus tradiciones a todos los niveles, música y otras cosas. Había, bueno, un montón de cosas, incluso danza también, preciosas, por cierto. Pues, y todo el mundo vestido escrupulosamente con la ropa tradicional de aquí. Y yo sintiéndome gilipollas, y perdón, la señora es mayor del planeta, porque yo iba vestido de imbécil, de turista, porque no tenía ni idea de que eso iba a ser así. Entonces no se me pasó por la cabeza que tenía que intentar buscar algo que entonara un poco, ¿no? Y me sentí fatal todo el día vestido de normal, digamos. Bueno, entonces allí hubo un señor que yo iba por la calle y había varias carrozas que desfilaron, y desde una de ellas alguien que yo no conocía nada me gritó: Rivero Menezes, algún Rivero Menezes. ¿Quién me conoce a mí? Yo no conozco a nadie de Zarauz. Y me quedé pues un poco sorprendido. Y después, a cabo de un rato, pues pasando yo por la Plaza de la Música, donde había el mayor follón, digamos, de todo, y muy bonito. Pero, por cierto, pues esta persona vino a mí. Y le conocí, un personaje, vamos, impresionante. El vasco más puro que yo conocí. El vasco más pura raza que yo he conocido. Se llama, digo su nombre, pero no tengo ningún problema de decirlo, Fausto Berazali. Es un personaje en el mundo allí de Zarauz, que se mueve mucho en los ambientes, bueno, pues así, tradicionales. Un euskaldun impresionante, con una pasión por la cultura de ustedes, por la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, debido a eso, evidentemente, había leído ya algunos libros míos, y por eso me conocía, incluso había venido a una de mis conferencias aquí en Donosti. Y bueno, pues estuvimos hablando un buen rato, y yo le, pues algunas de esas, vamos a decir, confidencias, pues le hice en ese momento, ¿no? Y le dije algo que pienso hace mucho tiempo, y que se lo voy a soltar a ustedes igualmente. No, ya ven que no veo muchos pelos en la lengua. El gran error de los vascos, pero monumental error de los vascos, que les está jorobando su historia, es pasarse la vida obsesionados por el puñetero Madrid. En vez de olvidarse de Madrid, hacer puñetas a Madrid y vivir de cara a Europa. El día que los vascos, ustedes, descubran que tienen que venderse a Europa, que el camino está en Europa y no en Madrid ni en España, ese día otro gallo les cantará. Y entonces estaba allí un hijo de este personaje que me presentó, un chico joven, que dice que era ingeniero, y le dije, digo, si yo fuera joven, montaría una agencia turística dedicada exclusivamente a traer a europeos de todas las suizos, alemanes, austríacos, franceses, belgas, ingleses, escoceses, todos, de cualquier parte, viajes organizados para traer a europeos a conocer Euskadi. Las cosas interesantes de Euskadi, entre ellas, por ejemplo, ese tipo de fiestas. Digo, se quedarían alucinados. Yo vivo en Europa, no sé un poco de lo que hablo, ¿no? Se quedarían alucinados porque verían dos cosas. Verían que eso es algo que ellos no lo han podido ver jamás, no lo han podido disfrutar jamás, y lo más importante, verían que aquí está su origen. Porque eso es lo que se trasluce. Cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad y cultura de esos países en particular, al ver ese ambiente que yo veía ayer, a la gente vestida de esa manera y todos esos tipos raciales, dirían, joder, pues esto se parece a lo que nosotros suponemos que es nuestro origen, ¿no? Verían sus supuestos orígenes celtas, todo eso lo verían aquí. Entonces, de una manera natural, sin forzar nada a las cosas, en Europa caerían en la cuenta, aparte de lo que diga la genética, que eso no se entera a nadie, porque eso lo saben en los cuatro periódicos y lo leen dos o tres, pero verían de una manera natural y directa que aquí están sus raíces. Y entonces verían las cosas en todos los sentidos de una forma radicalmente diferente. La actitud hacia los vascos cambiaría,
a nivel general, y entonces cuando las cosas por usted serían totalmente diferentes. Pero esto parece mentira, pero no, se ve que quienes dirigen este país, este pueblo en concreto, pues no lo ven, no lo ven o no tienen interés en verlo, ¿no? Y cuando estaba yo comentando eso, el hijo de este Fausto Berazategui dijo, dice, sí, sí, hace un momento ahí había los suizos y le estaban flipando. Pero sí, que normal, ¿cómo no va a flipar? Cualquier persona europea que venga y vea eso se queda alucinado, porque esto es algo que no se puede ver en ninguna parte del mundo. Un espectáculo como el que supone que un pueblo entero, quizá Raúl no es pequeño, con toda la cantidad de gente más veraneante que tiene en esa época, ¿no? Un pueblo entero vive una fiesta de esta manera, eso es algo que sobrecoge, porque es irrepetible, único e imposible de organizar en ninguna otra parte. Ni siquiera los catalanes, que como he dicho es una mala caricatura de ustedes, conseguirían hacerlo. Y mira que intentan copiarles, ¿eh? Que lo intentan desesperadamente, pero desesperadamente parecerse a ustedes. Y no lo consiguen jamás. Ni lo conseguirán, claro, no, porque no, que será. Y donde no hay, no hay. Pero es así. Entonces, bueno, y ya voy a entroncar. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema originario de la Atlántida? Pues tiene todo que ver, porque yo mantengo desde que, bueno, ya desde hace muchos años, pero en particular en esta obra, que los vascos son los descendientes directos, directísimos de la Atlántida. Los únicos descendientes directos, porque descendientes somos todos, igual que si eso es como yo digo, la cuna de la humanidad. Pero todos, digamos, después de haber dado mil vueltas y de habernos contaminado, mezclado, estropeado por todos lados. Sin embargo, yo por sentido común, porque eso hasta ahora lo puedo probar, pero antes no lo podía probar, por sentido común, yo ya veía que aquí estaba la única herencia directa de lo que fue el mundo primigenio del Atlántico. Bueno, ¿por qué eso? Bueno, yo estaba buscando el porqué desesperadamente, porque cuando yo he escrito esta obra era consciente de que tenía solamente un fallo, y era ese. ¿Por qué, si ustedes son los descendientes de la Atlántida, los que más se parecen al mundo aquel, por qué, sin embargo, son los que están en ese extremo del Cantábrico? Lo normal sería, o lo lógico sería, que fueran los asturianos, sobre todo, o los del occidente de Santander, la gente que hubiera heredado más directamente esa, pues, la impronta de lo que fue el mando primigenio de la Atlántida. Y de eso nada. Ahí hay una huella, incuestionablemente, pero más que en la gente, que es muy escasa, hay huella, pues, en la toponimia, en los monumentos, etcétera, etcétera. Pero la huella humana brilla por su ausencia. Un poquitín en Asturias y en lo que llaman Cantabria, que yo llamo en Cantabria hace años, en la provincia de Santander, por eso es Cantabria, ni puñetas. Allí no hay ni el rastro, pero es que ni el rastro de esa herencia de la Atlántida. Bueno, pues esa era una contradicción o una incoherencia de mi tesis. Lo normal es que hubiera sido aquella zona normal. ¿Y por qué no era así? Bueno, pues el destino, la verdad es que tengo suerte en ese sentido, en otros no, pero en cuanto a en este sentido no puedo dar más suerte. Y el destino me ha brindado la respuesta hace unos días. No se lo voy a dar, ya lo digo ahora, porque está inédito, pero sí tengo la respuesta, que es bueno. Y ha venido por puro accidente, bueno, como todo. Esas cosas, normalmente, si no hay una participación del destino, pues, como en el caso de lo que se ha contado hoy, de aquel periódico de Cantabria que compré, El Mundo de Cantabria, que fue, pues, Atapuerca, y que yo fui a comprar ese periódico por Atapuerca. Bueno, pues en este caso ha sido una cosa también muy pintoresca. Un día fui a la playa, bueno, voy a la playa algunos días, aprovechando ya que es el final del verano, para fortalecerme. Hace un año, no quiero hablar de la fiesta, pero para decir todo, hace un año y medio yo me estaba muriendo, literalmente muriendo, y pasé hace un año la segunda operación de corazón, que me ha dejado como nuevo, entonces, bueno, pues me estoy cuidando para efectos como el de tomar bañas de mar, porque me va muy bien, ¿no? Entonces, pues un día que estaba anulado y con una hora en la playa, fantástico, estaba todo más tranquilo, voy a la playa de Ichurum, que es la playa, digamos, la principal de Zumaiata. Pero, evidentemente, estaba anulado y era el día ideal, pero surgieron dos problemas. Uno, el mar estaba asqueroso, había mar de fondo, estaba asqueroso, y además se puso a llover, pero aquí yo no me vaya ni borracho, y me lo haría. Entonces, pues, yo siempre estoy pegado a mi móvil, mandando mensajes,
digo que da los mensajes, como saben mis amigos, y lo sufren. Y envié un mensaje a Pili Chávez, que no ha podido venir, es la concejala de Cultura de Somaya, que ha contribuido, ha sido parte importante en la gestión para que yo haya acabado en Somaya. Ella me ha quedado para el piso, lamentablemente. Pues le mandé un mensaje para decirle que se había ido a la playa y que no había manera. Entonces le puse al final del mensaje: hay Arritoquieta, Arritoquieta. Arritoquieta, no sé si la conocen todos, es la Virgen de la Patrona de Somaya. Y a mí es un nombre que me ha dado todas las vueltas del mundo, ¿no? Porque cuando lo vi la primera vez, Arritoquieta, bueno, yo lo vi la primera vez a los 4 años cuando fui a ver la Somaya, claro, pero me había olvidado. Pero al volverlo a oír, dije, anda, ¿verdad? Arritoquieta. Y ahora, claro, ahora lo oí con un poco más de criterio que a los 4 años, y digo, eso lo tengo yo que aclarar de dónde viene este nombre, porque es impresionante. O sea, el sonido ya es impresionante. Garanzazu, bueno, ya suena, tiene su miga, ¿no? Pero Arritoquieta, es la leche, pero bueno. Bueno, entonces me puse a ello y le mandé ese mensaje y pregunté, ay, Arritoquieta, Arritoquieta, queriéndole que a ver que estaba dando vueltas al tema. Y unas horas después, ese mismo día por la noche, lo pillé. Pillé de dónde venía, cuál era la clave de Arritoquieta. Y ¡buah! Es el descubrimiento más grande que he hecho, y he hecho unos cuantos, después de la Atlántida, que no lo podré superar jamás por razones obvias, pues es una ronda que he hecho y de unas consecuencias infinitas e incalculables para ustedes los más. Infinitas. Porque bueno, en ese momento vi algo y después a los días siguientes, y todavía ahora vamos, pues he seguido sacando. O sea, encontré lo que es la clave en estos casos. Encuentras el principio de lo mío. Es así de sencillo. O sea, una idea, en un momento determinado, tú estás dando vueltas y reflexionando sobre algo, y en un momento determinado se enciende una luz y clac, lo que pillas es el principio de lo mío. Entonces ya es cuestión de ir tirando, tirando, tirando con paciencia y sale lo que sale. Y sale todo, claro. Entonces, pues tirando, 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 lo que he descubierto es alucinante. Y por fin explica quiénes demonios son ustedes, por qué son ustedes así, lo que les diferencia a los demás y el porqué de la singularidad de los vascos y de todo lo que entraña el fenómeno vasco. Y tiene unas sorpresas tremendas, 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 que en algunos sentidos desmontan tesis mías. Yo he venido defendiendo, y todavía lo defiendo en esta hora, porque estoy diciendo no lo sabía, claro. Pues que vamos a decir que la población, el poblamiento y de la cultura se ha ido desplazando pues desde la zona esa de Asturias, Santander, más cercana a donde se hundieron esas islas, del Cachucho y compañía, que se había ido desplazando hasta aquí. Y que incluso pues, en el nombre de Vizcaya he demostrado que está en la toponimia de Santander y de la provincia de Santander. Y yo pensé que había sido así, que había venido el nombre de aquí para acá, el nombre y todo lo que entraña, insisto, la población, la cultura, etc. Y después que Guipúzcoa pues era el furgón de cobra, sin ánimo peyorativo ninguno, pero como es lo último del Cantábrico, pues era al final lo que, donde había acabado la historia, ¿no? Lo cual tenía su incoherencia también, porque hasta el más ciego ve que lo más puro del mundo vasco es Guipúzcoa. Eso es una cosa evidente hasta para el más ignorante. Entonces, también es un poco incoherente que, bueno, podría ser por aquello de que han estado más aislados, el territorio, digamos, es más accidentado, y entonces, pues, les ha mantenido más puros. Pero no, la razón no era esa, no es esa. Entonces, lo que he descubierto es, bueno, una de las cosas que he descubierto que puedo decir es esa. Bueno, aquí está la cuna de los vascos. O sea, por supuesto, ni remotamente como yo pensaba la zona de Santander, ni remotamente la propia Vizcaya, porque en Guipúzcoa, bueno, yo lo he dicho en uno de mis libros ya, ese Puzcoa, es una corrupción de Vizcoa, Vizcoa, porque la P sale de la B y la U sale de la I, que es la Y-U. Entonces, ese Guipúzcoa era Guipúzcoa y antes Vizcaya, o sea que el nombre de Vizcaya está en el nombre de Guipúzcoa, dicho de una manera sencilla. Bueno, pues está porque tiene que estar, porque es realmente es la cuna de Vizcaya, y por eso
esto se llama el Golfo de Vizcaya, muy bien, además cuando viviendo Zumaya esto es muy incontestable, pero te pones ahí en el impresionante malecón que han hecho, que ves toda la costa y todo el Golfo de Vizcaya, y dices, aquí estaba Vizcaya, y te pones a coger la toponimia del litoral de Zumaya y te encuentras un montón de vizcarras, de que está en la toponimia y está en la evidencia de que hay un golfo muy marcado que debió sorprender mucho a nuestros antepasados y que eso es lo que llamaban Golfo de Vizcaya. O sea que la cuna, quienes defienden que es el origen de los vascos, que son casi todos, todavía hoy, está en Navarra, pues están en las nubes. Y uno de ellos, por cierto, apasionadísimo, era mi amigo el Zaragozarra, el bueno de Fausto Guerrero, le digo, bueno, esto es de Navarra, tal, digo, me parece que tengo que ya unir la tesis, pero bueno, y tiene un grupo ahí, un grupo cultural, defensor de origen navarro, y tenían ahí en la plaza medallera de Navarra, aparte de la de Corriña, ¿no? Digo, pues le voy a hacer polvo, pero bueno. Bueno, pues eso, que no, que el origen está aquí. Y el porqué, lo único que puedo decir es que es precioso. Es precioso. Y puedo decir más, que el meollo está entre Deva y Zarao. El meollo de ustedes está entre Deva y Zarao, y el Urola es una pieza clave de todo el tinglado. Y no digo más de momento, ya he dicho mucho, ¿eh? Y ya he dicho mucho, no puedo decir nada. O sea, entre Deva y Zarao, con el Urola, con un rato. Y voy a decir algo más, que es que cuando tuve la prueba rotunda de que había dado el clavo después de esa visión a Vitorieta, es cuando, que es la primera verificación que hago siempre, me fui al mapa de Ptolomeo, el Atlas de Ptolomeo famoso, que siempre está ahí, estoy repitiendo en mi obra su trascendencia, y que aquí he producido varios de ellos, varias versiones, pues me fui al Atlas de Ptolomeo a ver si identificaba su Zumaya, porque esa es la prueba de que, o sea, si una población está en el Ptolomeo, se acabó la historia, ya está todo dicho. Estamos hablando de que en el Atlas de Ptolomeo solamente hay tres poblaciones costeras en el País Vasco, que son la Biobriga, nunca se sabía dónde está, hay mil especulaciones como siempre, especulaciones, pues es la Biobriga, Menosca, tampoco se sabe dónde está, ahora algunos de Zarao dicen que estaba allí, no es cierto, y después Easo, que se viene tradicionalmente identificando con Donostia, ¿no? Con algún fundamento. Bueno, pues conseguí identificar a Zumaya incontestablemente en el Ptolomeo. Y si una población está en Ptolomeo, se acabó la historia, insisto, porque estamos hablando del mapa más antiguo que se conoce, 1800 años, cuando lo hizo el tal Ptolomeo, pero el tal Ptolomeo lo único que se limitó a hacer es lo que hacían todos los cartógrafos antiguos, es coger un mapa más antiguo, copiarlo, añadir alguna cosa, alguna aportación nueva, y se acabó. O sea, copiaban lo que ya existía. Por eso todas las poblaciones que aparecen en el Ptolomeo, en la península ibérica, son todas preromanas, todas. Se piensa la gente que no, es que los del siglo II son romanas, eran las romanas, todo eso es anterior. Y concretamente esas tres poblaciones vascas que he mencionado son anteriores a Roma, incontestablemente. Bueno, pues identifiqué a esas tres poblaciones e identifiqué también al río Urola en el Ptolomeo, que es el arte del litro. Y una vez cogido eso ya está clarísimo ya. Eso es lo que me ha dado a mí la prueba definitiva y rotunda de que había hecho Diana y de que, como os he dicho, era real. Es decir, que aquí está el meollo, la matriz del País Vasco, de Euskadi. Y lo que sí les voy a decir, no tengo ningún empacho a decirlo, es el título principal de la obra que ya he iniciado para desarrollar esto, porque evidentemente es dado en lo que estaba yo trabajando, me he olvidado de ello y me he centrado ya en ese tema. Y la obra, el título general que le voy a dar va a ser, bueno, el primer nombre me lo voy a callar, vamos a poner la X, coma, la madre de Euroasia. La madre de Euroasia. Y esa X es un nombre vasco. Eso sí, claro. Es un nombre vasco, obviamente. Un lugar del País Vasco. La madre de Euroasia. La cuestión es esa, y eso es algo que jamás podrá rebatirse. En lo único que se ha publicado en la prensa aquí, que es lo de Noticias de Guipúzcoa, ponen
le ponen una foto mía, bueno, me agradecido, y ponen el autor del controvertido libro El verdadero origen de los vascos, la primera humanidad. Será controvertido, no sé a qué nivel, porque nadie ha rebatido ni una línea de ese libro. O sea que será en conversaciones de café que me deben poner a caldo, pero nadie lo ha rebatido ni lo podrá rebatir jamás. O sea que, por todas las cosas, ese libro es irrefutable, igual que este. Tienen tal cantidad de miles de pruebas que eso no hay ser humano que lo va a tumbar. O sea que, para conocer a Dios, ni siquiera. O sea que, pues, el asunto rotundo es ese, es que la cuna de Eurasia está aquí. Y no digo la cuna a nivel más universal, porque esa, incontestable universal, esa estaba en la Atlántida. Esa estaba en la Atlántida, es decir, la cuna de los americanos, de los asiáticos, africanos, de todos, esa estaba en las islas unidas a la Atlántida. Pero de lo que sobrevivió y de donde partieron los que han colonizado toda la Eurasia, incontestablemente han salido de aquí. Y el de aquí es una zona muy concreta, ya lo he dicho, de Guipúzcoa. Y eso tumba todo lo que hasta ahora se ha querido saber y va a hacer muchísimo daño, sobre todo cuando se ha gastado detalles, ¿no? Pues, va a hacer mucho daño a la gente de fuera, pues, así, claro. Espero que no aquí, sería absurdo, ¿no? Pero, porque entre paréntesis, sin querer echarme halagos, pues es el mayor regalo que se les podría hacer a ustedes, es eso, que el azar, o la Virgen de Arrechoqueta, yo que soy ateo, digo, ¿sabes? Pues es un disparate, pero bueno, no sé si, a lo mejor ella tiene algo que ver también, que yo haya visto esto, que no había visto, sino. O sea que, pero bueno, que les anuncio que la próxima vez que yo venga aquí seguramente será para anunciar que he publicado el primero, o los primeros de los libros sobre ese nuevo tema, que es fascinantísimo, al cual me voy a dedicar en cuerpo y alma a partir de ahora, y como son muchísimos libros los que me salen, pues llegaré hasta donde llegue, pero procuraré, lógicamente, que lo más importante quede ya contemplado en los primeros libros, porque bueno, cuando ya se tienen edad, pues hay que pensar que evidentemente no soy eterno, y menos con la razón que tengo. Entonces, lo que más puede ser es que ciertas cosas se pierdan. Eso por nada del mundo, por nada del mundo se puede perder. Y esto que he descubierto es algo lo más alucinante que se puedan imaginar, y lo más redondo, porque hay pruebas por todos lados. O sea, no es una cosa, es una tesis que tienes que empezar a coger por los pelos y que está forzada. No, es totalmente rotunda, apabullante, absoluta, que lo único que quieren hacer, lo que van a poder hacer cuando se enteren todos mis amigos, entre muchas comillas, pues es callarse, que es lo que han hecho con el libro de las cosas, el libro del verdadero origen de las cosas. Se han callado, literalmente, no pueden rebatirlo, entonces se callan y me hacen, por supuesto, toda la cusca que pueden por detrás, que eso es lo que siento, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, que vengo aquí a presentar esta obra, y más, casi más que presentar esta obra, a anunciarles ya lo que se viene encima, que es lo más hermoso que yo he descubierto y podía descubrir, y que además, ironías del destino, pues afecta, pues son cosas que a mí me paten la cabeza, y a cualquiera que piense un poco, ¿no? Afecta pues a la zona, y que me trata al pueblo, en el cual yo veraneé desde los 4 años, siendo de Valladolid, cosa insólita en aquella época, porque había familias, muchas familias castellanas pudientes que iban a veranear, que venían aquí a Donosti, que iban a Zarauz, a Deva, bueno, por supuesto a Santander y compañía, ¿no? Pero de Guipúzcoa, Zarauz, Deva, Donosti eran los 3 puntos típicos y tópicos, donde había familias de castellanas, y en particular de Valladolid, que venían a veranear. Pero a Zumaya, no. ¿Por qué de dónde se había ido a Zumaya? Pero es que la cosa tiene más miga. Resulta que, evidentemente, yo vine aquí porque vinieron mis padres y todos los hermanos, los que habíamos nacido entonces. Pero es que mi padre se invitó a seguir los pasos fielmente en eso y en todo de su padre, de mi abuelo paterno, que a finales del 19 ya eligió Zumaya como punto de veraneo, que tiene narices, entonces no se preparaba, porque era una cosa muy grave. Y ya mi abuelo, y durante bastantes veranos, fueron a veranear a Zumaya. Entonces, o sea, que desde el siglo XIX ya el destino
estaba preparando ese tinglao que ha surgido ahora, porque si no decimos, ¿por qué vino mi abuelo a ver a las hermanas? Pues no sé, porque mi padre ya ha muerto, no se puede contar, yo tampoco sabía por otra parte. Y el único tío, el único padre que vive, no tiene idea de esto, pues lo he decidido yo porque es fácil, muy fácil de decir. Mi abuela tenía un eczema notable, mi abuela Flora Meneses, que en parte por suerte le he ido a mí. Y entonces mi abuelo pues, se preocupaba de llevarla en los veranos, a los balnearios que entonces estaban tan de moda. Y en particular a Cestona. Entonces es fácil deducir que habiendo ido a Cestona, pues oían comentar que las aguas de Zumaya se dice que son las, que, las más yodadas de Europa, o las más yodadas de Europa, y que al oír eso dijera, pues vamos a ir a Zumaya a veranear para que mi abuela pues, se bañase en la playa de Zumaya. Entonces, esa sería la razón por la cual fueron allí. Pero bueno, si no hubiera sido por esa razón, porque mi padre siguió después los pasos de mi abuelo, y yo no había Zumaya, evidentemente, esto que he descubierto jamás lo había descubierto. Imposible, porque yo he venido aquí por eso. Porque ahora yo ya sé todo lo que sé, y tengo cariño, tengo esta tierra, por todo lo que sé, pero la base y la raíz es el tremendo impacto que para mí supuso desde que vine aquí a los 4 años, en conocer esta tierra. Impacto tremendo, el único de mis hermanos que pasó, y somos familia numerosa, por lo que fuera, por lo que vino, pues el destino que tenía preparado que lleva en todo este principio. O sea que las vueltas que da el destino.